Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento que estés viendo este video. ¡Feliz cumpleaños! Es que hoy es cumpleaños. Supámele que tengas un Hoy voy a hacer las 50 cosas sobre mí, ya que en Ask me lo pidieron, me dijeron, habla sobre ti. Entonces dije, bueno, voy a hacer este tag y bueno, ya, para que conozcan sobre mí. Mi segundo nombre es Journet. Tengo dos mascotas, una se llama Sasha y la otra se llama Motique. Suelo coleccionar cosas como latas, boletos de bus, perritos de miniatura, juguetitos de Toy Story y muchas cosas más. Me encanta usar zapatillas. Me encanta dibujar y pintar, pero no soy 100% buena, pero me encanta hacerlo igual. Una meta que tengo es poder actuar en una película. Tengo dos hermanos, María Fernanda e Iván, de 14 y 7 años, a los cuales amo mucho. Me gusta todo lo que tenga que ver con la mitología griega. Me llama un montón la atención todo lo que tenga que ver con asesinos en serie. Creo que los tatuajes y los piercings son súper sensuales y pronto voy a tener los míos. Soy una persona súper positiva y cada vez que tengo un problema trato de verle al menos algo pequeño positivo para poder aferrarme a esto y seguir adelante. Mi color favorito es el negro, así me hayan dicho que el negro no es un color, es una combinación de todos los colores y así es como se genera el negro. Entonces no viene a ser un color, pero igual me gusta el negro. La mejor decisión que he tomado en toda mi vida ha sido cortarme el cabello porque amo tener el cabello corto y lo voy a tener así por siempre. Mi ciudad natal es Trujillo, lamentablemente no la conozco porque solamente viví 2 años de mi vida, cual fueron los primeros, pero espero que pronto pueda ir visitarla y poder decir que conozco absolutamente toda mi ciudad natal. Soy una persona impaciente y súper acelerada y odio que me hagan esperar. Por lo general cuando comienzo algo no lo termino y es algo malo, algo que no estoy, me siento orgullosa, pero no puedo evitarlo. Yo estudio turismo y hotelería, pero cada vez que me preguntan y yo les digo turismo, me dicen, oye, pensé que estudiabas comunicaciones. Y yo le digo, ¿por qué? Por tu apariencia. Y yo, por mi apariencia, o sea, what the fuck. No me gustan las cosas comunes como el yogur de fresa, el jugo de durazno, los de cajita, el yogur de fresa, no me gustan. No es que no me gusten sí las frutas, sino que simplemente me aborrece. Tengo el constante miedo de tener un tumor cerebral o algún tipo de enfermedad que tenga que ver con el cerebro y que de la nada empiece a sentir dolores e ir al doctor me digan, tiene solamente una semana de vida, le tengo temor a eso. Cada vez que me preguntan por mis cosas favoritas, siempre la mente se me pone en blanco ya que no recuerdo cuáles las cosas que me gustan, entonces piensan de que no tengo algo que me guste un montón, pero sí tengo, solamente que se me pone la mente en blanco. Tuve una infancia muy feliz a pesar de que los primeros 6 años de mi vida las pasé sola, hablando de hermanos o primos. La pasé sola jugando yo solita y mi mamá me llevaba un montón a los juegos que habían en un metro cerca de mi casa y eran súper geniales y yo me sentía la reina del lugar. Me agobian los lugares con un montón de gente a menos de que sea un concierto y que sea de algún artista que me guste. Prefiero mil veces el frío que el calor, por muchas razones. Soy una persona ultra miedosa, hablando de películas de terror y todas esas cosas, pero aún así me llaman la atención las cosas paranormales, me dan ganas de leerlas y saber un poco más, pero igual soy una persona muy miedosa. Tengo una pésima memoria, si me preguntas qué fue lo que comí ayer probablemente no me acuerde. No me acuerdo. Cuando estoy estresado, cuando estoy bajo presión hago mucho mejor las cosas. Los autores que más me gustan son Stephen King y Gillian Flynn. Me pongo melancólica cada vez que me doy cuenta que el tiempo pasa demasiado rápido y que tenemos que vivir el día a día. Soy un desastre bailando, especialmente salsa, cumbia o cualquier tipo de este género. Cuando duermo abrazo una almohada súper grande que mi mamá me hizo, sí. Bien forever alone, pero es que me gusta dormir acurrucada. Me gustan mucho las cuchillas. Me encanta y admiro a las personas que hacen arte urbano como grafitis, pero de los buenos grafitis o murales, de los buenos murales, me encanta, me llenan de vida cada vez que veo este tipo de dibujos. Aún estoy en busca de mi talento nato, sé que lo tengo, pero aún no lo encuentro. Casi siempre camino con la cabeza gacha y eso ha evitado un montón de caídas. Muchas personas que ahora son mis amigas me han comentado que cuando no me conocían creían que era una persona seria y, o mala o que no sonreía o algo así. Ya que cuando estoy sola, o sea, ¿para qué voy a sonreír? No, o sea, que tú voy a estar sonriendo si no te conozco. Pero de ahí se dan cuenta que soy una persona súper alegre y súper pilas. Suelo ser un poco torpe ya que cuando camino la pierna derecha se me duerme a veces. Se me ha vuelto un hábito resolver sudokus todas las mañanas del periódico que me regalan cuando voy a la universidad. No salgo a ningún lado sin mi reloj. A veces cuando voy a la casa de mis tíos suelo ver las cosas antiguas y me llaman un montón la atención de saber la historia que hay detrás de ellos. Me es muy difícil desprenderme de las cosas y es por eso que tengo un montón de cajas con cosas antiguas que mi mamá reniega cada vez que las ve. Soy terrible tomando decisiones o tratando de elegir algo. Me gusta un montón cocinar, especialmente cuando me dan la receta y yo solamente cocino a base de la receta y de ahí ya yo voy agregando mis toques. Creo que hay personas que tienen poderes sobrenaturales solamente que saben ocultarlo muy bien, ya que todo es posible en esta vida. Me gustan los vampiros, los lobos, la magia, las brujas. Me gusta todo lo que tenga que ver con este mundo de fantasía. Amo los perros. O bueno, me gustan todos los tipos de mascotas, pero los perros son mi debilidad. Me gustan mucho los gorros, los sombreros y los gorritos de lana. Me encantan todas las comidas que tengan carne molida. La carne molida es mi favorita. En ocasiones tengo parálisis del sueño.
Me gustan mucho los dibujitos animados, especialmente los de Cartoon Network, que son los antiguos. El laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas, Bucky Pollito, Perro Cobarde, todos esos. Este es el video de hoy día. Si la luz se ha estado moviendo ha sido porque es mi hermana la que está cogiendo la bendita lámpara ya que está rota. Si es que te ha gustado, por favor ponle me gusta, comparte, coméntalo, rótalo, pasar con tus amigos y por supuesto, como tiene que ser y obviamente, obviamente, que tengan un happy day. Otra vez, dime. ¡Happy day! ¡Happy day! Esta chica de la luz es nunca. Iván, es tu oportunidad para ser famoso. ¿Todavía? ¿A qué edad quieres ser famoso? 8. Los 8, ya. ¿Cuántos años tienes? Sí, más de. Las hago mucho mejor. Presión. Soy una persona súper impansible. Casi siempre camino mirando con la cara. Vas a salir. Ay, está dormida. Saludos a todos mis fans. Ivancito, ¿qué has estado haciendo? Jodiendo, ¿no? Casi siempre camino mirando el piso. No, mirando el piso. Ese video. Está bien, ¿no? Sí. Se ve bien. Estamos grabando. Ya pronto verán nuestro proyecto. Ya. ¡Suscríbanse! Bueno. Buenos días. Ya. Silencio.